buenas tardes, o buenos días, o bueno lo que sea, truhanes. Hoy voy a vinilizar. Aunque no lo parezca en los vídeos, soy más largo que un día sin pan. Eso hace que casi nunca grabe vídeos de pie, porque es que el trípode no llega a tener altura suficiente. A ver ahora. Bien, voy a hacer un vídeo sobre algo que me habéis pedido muchas veces. Tenía pensado haber hecho otro vídeo esta mañana, para que no nos vamos a engañar. Tenía pensado haber hecho un vídeo sobre las Macintosh 275 operando en modo monoparalelo, pero es un vídeo más complejo, implica quitar la falda para ver lo que hay debajo, y entonces, bueno, se complica un poco más. Y esta mañana está haciendo otra cosa. He estado reubicando, reorganizando la audio guarida. Las Past Labs han pasado aquí abajo. Voy a enseñaroslo. Voy a aflojar aquí un momento esto. Un vídeo que me habéis pedido muchas veces, que la verdad yo por otra parte no lo he hecho con todos los pasos porque me parecía algo que probablemente aquellos que tengan un plato y tengan un ordenador ya habrían experimentado, pero bueno, por las veces que me preguntáis por ellos, digo, venga, voy a hacer un vídeo sobre vinilizar. Y entonces tengo aquí un gran trabajo. Tengo aquí un gran trabajo. Blue City de Sao Suzuki Quartet. Ya sabéis, del sello este que tantas veces menciono, Three Blind Mice, tres ratones ciegos. Os pondré un enlace en la descripción del vídeo. Son vinilos, también lo hay en CD, no se encuentran fácil, los vinilos son carísimos, los CDs se dejan comprar. Es jazz japonés, a mí particularmente el jazz japonés me gusta quizás más que el clásico americano. No sé por qué, me gusta más el jazz japonés, tiene un algo que me gusta, tiene un no sé qué, un qué sé yo que me gusta. Entonces, cuando se trata de un disco así incunable, de estos que debieran estar en un museo o en un archivo, lo primero que hago es pasarlo al ordenador para preservarlo y para mis pruebas. Y porque muchas veces estoy sencillamente trabajando con el ordenador y estoy escuchando música de fondo y quiero escuchar este vinilo, pero no quiero andar levantándome ni quiero andar tampoco sometiendo al desgaste a un conjunto, por ejemplo, como el de la Lyra Atlas o el de la Airtight, que son cápsulas de plata o plomo. Entonces, como yo sé, y esto ya lo hemos debatido en otros vídeos, os invito a que lo veáis, como yo sé que la grabación preserva todo lo que es la integridad del sistema analógico, sobre esto se ha discutido mucho ya desde los tiempos de Matrix, yo no he descubierto la pólvora, ni la Tierra es plana. Como en principio la fuente digital tiene más capacidad de preservar toda la información analógica, toda se preserva. Esa distorsión propia característica que tanto nos gusta del vinilo, que no deja de ser distorsión por ser un sistema arcaico, con una grabación digital prácticamente se preserva. Y tampoco hace falta irse a 24-96, aunque yo grabo en 24-96. Pero bueno, las razones por las cuales lo paso a digital son varias. Además, para cacharrear. Porque además, si tengo que hacer una prueba, como voy a hacer recientemente, en la que os voy a ver cómo suenan todos los cortes de la VM95E, la SL, la ML del fabricante Audio-Technica, lo que quiero hacer es tener los archivos para poder comparar. Luego los subiré en los vídeos, los insertaré, los incrustaré como pista de audio para que vosotros podáis juzgar. Con independencia de que YouTube sea MP3, algo podéis comprobar. Total, que para mí tiene mucha utilidad y sé que para vosotros también porque muchas veces me lo pedís. Así que vamos a verlo sobre el papel. Elementos que hacen falta, obviamente, plato giradisco, ordenador, previo de fono, el previo de fono lo puede tener el amplificador integrado, puede formar parte del preamplificador o puede ser un previo de fono separado, como en este caso, os lo enseño. Previo de fono, preamplificador, plato. Pero esto podría ser perfectamente un preamplificador que ya llevase previo de fono, aquel no nos haría falta. O podría ser un amplificador integrado que tuviese placa de fono, con lo cual tampoco nos haría falta. Bien, eso no importa, el orden de los factores no altera el resultado. Ordenador que disponga de un software de grabación. Yo utilizo uno que es Audacity. Precaución, amigo conductor, la senda es peligrosa. Recomiendo conectar el cable USB antes de abrir Audacity, que si no, Audacity. ¿De acuerdo? Repito, para navegantes. Precaución. El cable USB hay que conectarlo antes de abrir Audacity, ¿vale? Esto sobre todo para los que trabajáis en Mac. Antes, esto. Aquí tengo que hacer otra precisión. Otra precisión.
Yo voy a utilizar para este ejemplo que os pongo el Macintosh MP1100. Es un pedazo de amplificador, o mejor dicho, es un pedazo de preamplificador de fono, de plata o plomo. Y cuenta con un conversor interno, es decir, pero también lo tienen otros componentes mucho más económicos y baratos, como por ejemplo Audio Técnica en sus platos. Quiere decirse que aunque el previo de fono cumpla con su función de la ecualización RIA a elevar la señal de fono, tiene este cable USB con el cual puedo entrar directamente al ordenador. Pero si tú no tienes esta facilidad o no tienes esta operatividad, que es bastante probable, porque la mayor parte de los previos de fono, yo tengo por ahí otros que no tienen esa magnífica flexibilidad, vas a necesitar esto. Este es el punto de inflexión. Esto es quizás lo más importante que hay que contar para aquellos que nunca hayan vinilizado. Tú, para pasar la señal analógica al ordenador, que básicamente entiende ceros y unos, necesitas pasar esto al ordenador. Con lo cual, vas a necesitar conectar esto a la salida de tu preamplificador o de tu amplificador integrado y entrar en el ordenador con USB. Repito, sales de tu preamplificador de fono, el preamplificador ordinario si tiene placa de fono o tu amplificador integrado que tenga placa de fono, da igual. Sales de la salida, valga la redundancia, estos son XLR, pueden ser RCA, en función de las circunstancias. A ti te corresponde ver qué tipo de conexiones tienes. Sales y entras en el ordenador. Sales del preamplificador y entras en el ordenador. Ejemplo práctico. Repito, a riesgo de ser pesado, si yo no tuviese esto que tiene el Macintosh, lo que tendría que hacer sería conectar la placa de fono de forma tal que la salida del preamplificador, el passlabs que veis aquí, lo conectaría atrás, track, track, en las salidas, bien sean salidas de rec o bien sea una salida, porque hay muchos preamplificadores que tienen varias salidas, tienen una principal y luego suelen tener accesorias o auxiliares, algunas son de control fijo, otros son control variable, bueno, da igual, sales del preamplificador, entras en la tarjeta de audio y entras en el ordenador con el USB, ¿de acuerdo? Repito, tarjeta de audio que hace de interfaz entre tu preamplificador y tu ordenador. Necesitas esto entre tu preamplificador y tu ordenador. De forma tal que sales del preamplificador, le mandas la señal a la tarjeta de audio, la convierte en digital y de aquí entras al ordenador por USB. De forma tal que cuando abras el software en el ordenador ya le llega una señal convertida. ¿De acuerdo? Pero como digo, yo hoy no voy a utilizar ese cacharro porque yo tengo mi propio conversor dentro del previo de fono de Macintosh. Precaución, como dije anteriormente, precaución importante. Por lo menos en Apple, en Mac, no sé en otros sistemas, sinceramente. Por lo menos en Apple y en Mac es bastante puñetero. Si yo abro Audacity, que es el software que voy a emplear, y le conecto el puerto USB, no me lo va a reconocer. Tengo que cerrar Audacity. Y con Audacity cerrado, ahora sí le conecto el cable USB. Quien dice este, dice aquel otro que os he enseñado para el caso de que, eventualmente, que va a ser lo más normal, tú tengas que utilizar una tarjeta de audio. Entras en el ordenador. Cuando estás dentro del ordenador, hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Especialmente en Apple. Apple se lleva de mil maravillas con Macintosh, quizás sea porque comparten denominación, Apple Macintosh, Macintosh, no sé, sea por lo que sea, Macintosh es un plug and play para Apple, no hace falta drivers, no hace falta nada, generalmente no. Sin embargo, si tú vas a grabar directamente desde un preamplificador de fono de Macintosh, vas a tener con Windows que instalar un driver, odio los drivers, aquí no es el caso. Da igual, si utilizas una tarjeta de audio, no utilizas un preamplificador de fono de Macintosh, sino que utilizas el tuyo propio, sea el que sea, una Qvox, un Lehmann, un Project, un Gold Note, me da igual, lo que tengas. Vas a entrar en el ordenador, como te decía, con esto, y vas a tener que garantizarte que tu ordenador reconozca el dispositivo. Por tanto, antes de entrar en Audacity, vete al controlador del ordenador. En Apple ya sabéis que se trata aquí de la manzanita, le dais, vais a las preferencias. Y en preferencias te vas a preferencias de sonido. Y en preferencias de sonido tienes que seleccionar el USB. Como decía, en Apple tienes que seleccionar el dispositivo en concreto. Si os fijáis, a mí me ha reconocido el Macintosh, porque como digo, es un plug and play. Si yo, por el contrario, hubiera conectado
esta otra tarjeta de audio, si yo conecto la Edirol, por ejemplo, la meto en el otro puerto. A ver. Ahí me la reconoce la Scarlett. ¿Veis? Ya tengo las dos. Tengo la Scarlett y el Macintosh. Uno, otro, uno, otro. Yo voy a utilizar el Macintosh, no voy a utilizar la Scarlett. Con lo cual, extraigo la Scarlett. Fuera. Ahora me la pierde. Bien. En Apple, además, hay que irse a dispositivos y controladores MIDI. No basta con el panel de preferencias. Yo, para asegurarme, me voy a este otro, no sé qué es, una utilidad, no sé lo que es. La configuración de dispositivos de audio de Apple. Se conoce con el nombre de dispositivo de audio y aparece como con el icono en el piano, perdón, y aparece con el icono de un piano en el dock de Apple. Y aquí también tengo que volver a seleccionarle el dispositivo que yo quiera. Veis que aquí me aparece otra vez el Macintosh, me aparece por duplicado, me aparece una vez por las entradas y otra por la salida. Yo lo que quiero utilizar en este caso son las salidas del Macintosh, con lo cual lo pongo ahí. Pero si tú utilizas, vuelvo a repetir otra vez, una tarjeta de audio, que va a ser lo más normal, tendrás que seleccionar aquí otra vez la Scarlett, Focusrite Scarlett 12i4, creo que es este modelo. Y ahora sí, cuando te has garantizado que en Apple lo tienes seleccionado tanto en el panel de preferencias como que también lo tienes seleccionado dentro de los dispositivos de audio, ahora Audacity sí te lo va a reconocer. Con lo cual, ahora sí puedo abrir Audacity. Esto que parece una tontada es muy perro y manda que no me he peleado yo a veces con el ordenador hasta que lo he descubierto. Yo nunca manejo Windows. No sé cómo será Windows porque yo no manejo Windows. Qué incómodo que es hacer el vídeo agachado, pero ya es que digo, si es que yo me salgo del encuadre. Entonces, ahora ya que me he garantizado que tengo seleccionado el dispositivo en cuestión, abro Audacity. Audacity, software gratuito que podéis descargar de la página web, se llama Audacity. Ahí lo pondré ahora. Probablemente lo conozcáis muchos, es de los más difundidos, extendidos. Abro Audacity. Y ahora le tengo que decir a Audacity qué opciones quiero. Yo ya lo tengo configurado, pero bueno. A Audacity le diré, acepto. Micrófono, no quiero utilizar el micrófono, quiero utilizar el Macintosh, ¿veis? Tengo que volver a seleccionar el dispositivo que quiero emplear. Ahora ya Audacity me va a reconocer lo que le está mandando a través del cable USB. Así. La gran versatilidad que tiene Audacity, que a mí me gusta mucho, es que antes de empezar a grabar, puedo incluso editar lo que voy a grabar. Os pongo un ejemplo. Me voy, edición, metadatos. Lo tenemos en la pestaña de editar. Y aquí yo le puedo ya cargar los presets que tengo. Le digo carga. ¿Qué voy a utilizar? Yo ya tengo un archivo cargado con los presets. Como yo indico lo que grabo, plato Technics 1200G, brazo SM5, cápsula Airtight PC1 Supreme, previo de fono Macintosh MP1100. Fijaos qué cantidad de bla 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 bla. Yo ya tengo archivos grabados con los metadatos, porque permite memorizarlos, y le digo, cárgame los metadatos que yo tengo memorizados. Y entonces tengo aquí los archivos de la Airtight y el MP1100, os lo voy a enseñar. De repente me aparecen los últimos datos que yo he empleado cuando he utilizado esta setup o configuración. En concreto, podéis ver que lo hice para un disco de Nils Lofgren. El disco se llamaba Blue with Lou, lo grabé con el vinilo Airtight de la PCS1 Supreme, y en comentarios, pues podéis ver los comentarios. Vinilo Airtight PC1 Supreme, Technics 1200G, brazo SM5, previo de fono Macintosh MP1100. Si yo este archivo... voy a tener que bajar otra vez. Cuando yo haya grabado... ¡Joder, tío! ¡Qué incómodo es todo el rato estar así! Así. Cuando yo este archivo lo haya terminado de grabar, cuando haya hecho todo el proceso de grabación y lo pase a mi disco duro, que lo tengo asociado a Room, pues voy a tener un fichero en Room que va a ser de mi propia biblioteca, que va a coexistir con los de Tidal o los que queráis. Y en el buscador yo le pondría fácilmente vinilo Airtight y ya me aparecería el disco que he grabado. Esos metadatos quedan incrustados y permiten al motor de búsqueda de Room o de la aplicación que sea poder encontrar el disco en concreto. Yo estoy sentado en mi sillón, en mi sala de escucha, estoy con mi tablet y digo, hostia, ahora quiero escuchar el Blow Up o quiero escuchar el Blue City que grabé con la Airtight. Tecleo, Blue City, Airtight y Flux, ahí está. Para eso sirven los metadatos.
Yo os recomiendo que cuando tecleéis vuestro setup, deis a guardar. Te creará un archivo XLM. Ese archivo XLM ya queda ahí para que lo puedas rescatar cada vez que vas a hacer una nueva grabación. Y lo único que vas a tener que variar van a ser los nombres. En este caso voy a grabar otro vinilo distinto, pues voy a cambiar los nombres. Ahora el artista va a ser Isao Suzuki y el disco se va a llamar, pues como se llama, curiosamente también se llama Blue. El disco que grabé con Nils Lofgren, de Nils Lofgren, era Blue with Lou y este se llama Blue City. Pues fijaos, voy a aprovechar hasta la palabra Blue, Blue City. Ahí está, ahora lo voy a aceptar y esto ya está listo para grabar. Habría que comentar alguna otra cosilla, como por ejemplo los beats y el muestreo. Como yo voy a grabar con el Macintosh es un poco cerrado de cabeza y no ofrece muchas opciones de configuración. O grabas a 24.96 o grabas a 24.192. Te quedan archivos enormes, muy pesados. Yo utilizo por defecto la menor, 24.96, que yo creo que es más que suficiente. Es más, si me pusieseis en un apuro diría que 16.44 es suficiente. Yo tengo muchos vinilos grabados a 16.44, ocupan mucho menos y la verdad es que no dan ningún problema. Sin embargo, el Macintosh es a piñón fijo y como es él el que hace la conversión, pues en este caso no hay más remedio que aceptar lo que el Macintosh quiera. Si no, Audacity ofrece opciones en la pestaña inferior de frecuencia de muestreo. Si no, también tenéis los archivos, o tenéis, perdón, la posibilidad de entrar en las preferencias de Audacity y ahí le seleccionaríais el dispositivo y en la calidad de grabación podríais elegir también el tamaño de los bits, 16, 24, 32, y podréis elegir muestreo y te ofrece una gran cantidad. Ojo, cuidado, para los que tengáis Macintosh, bien sea el MP1000, bien sea el 1100, bien sea el MP100, o incluso creo que si, no, si trabajáis con un preamplificador C5253 ya sacas la señal analógica, no, esos no ofrecen la opción, creo. Pero el MP100 y el MP1100, como vean que Audacity no está configurado para 96, perdón, 2496 o 24192, da error. Aviso a navegantes, da error. Si tú vas a operar con esto, tú vas a elegir el muestreo que tú quieras, ¿vale? En el caso del Macintosh, repito, no, pero si tú estás utilizando esto para entrar en el ordenador, repetimos, ya sé que es muy pesado, pero si tú sales de tu preamp y entras al ordenador a través de esto, utilizando esto de interfaz, tú vas a poder elegir porque este no te establece ninguna limitación a diferencia de lo que hace el Macintosh, que es un previo de fono singular. Entonces tú podrías elegir 1644, 2496, todo eso en Audacity es posible. Con lo cual yo ya lo tengo preconfigurado en 2496 para que el Macintosh MP1100 no me dé problemas y ahora lo que queda es limpiar el vinilo. Momento. Yo tengo una máquina de limpiar vinilos de las de aspiración, de líquido y aspiración. Yo me fabrico el propio líquido con agua destilada, alcohol isopropílico que encargo en la farmacia y con un poquitín, pero nada, una gotita de detergente neutro, de un jabón que sea bueno, que no tenga residuos y que sea de pH neutro, 5.5. Y así yo limpio los vinilos, rocío y luego aspiro. Pero si os soy sincero, la mayor parte de los vinilos, y sobre todo cuando te has gastado una pasta en un vinilo así de bueno, la verdad es que ya vienen bastante bien, no hace falta limpiarlo siquiera. Es verdad que pueden tener alguna pelusilla. Yo prefiero, si no lo veo muy sucio, no limpiarlo. Hay quien dice que siempre limpia el vinilo antes, y yo creo que el proceso de limpiado o de limpieza, aunque pueda ser recomendable, a la postre también termina degradando el disco, no por los materiales, sino por la aspiración. Aunque utilices una boca de aspiración que tenga un filtro muy suavito, quiera que no, produce roce. Con lo cual, muchas veces, incluso con esa boca de aspiración, puedes terminar bien haciendo micro arañazos al disco, que a lo mejor no se notan auditivamente, pero bien lo puedes cargar de estática. Con lo cual, yo recomiendo, si el disco no está sucio, no limpiarlo, simplemente pasarlo un cepillo antiestático. Los cepillos antiestáticos son relativamente económicos y con esto en la mayor parte de las ocasiones es más que suficiente. Esto yo sí lo hago siempre, paso un cepillo antiestático. Ojo, cuidado donde los dejáis porque el cepillo este lo dejáis por cualquier sitio, coge polvo y luego también puede ensuciar el vinilo. Yo suelo pasarlo y luego lo guardo en un sitio que esté limpito, en una cajita, para que no haya problema. Este, como tiene las cerdas muy flexibles y además está hecho de un material especial, es antiestático, como lo pone aquí, antiestatic,
pues no lo carga de estática, le limpia la pelusilla que pudiera tener y ya está, con esto es suficiente. Os pondré una descripción por si queréis verlos, os pondré un enlace en la descripción del vídeo. Al igual que el Blue City, os voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo. Y a partir de aquí, en marcha, un poquitín de limpieza, con el cepillito. Este está limpio, simplemente es para que salga en el vídeo, este está inmaculado, con lo cual... Primero lo debo grabar aquí, lo pongo ya a grabar, bajo la aguja.